Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos en un día sábado 18 de abril. Es el día 34 desde que empezamos el estado de emergencia nacional. El día de ayer no estuvimos en esta habitual conferencia de prensa. Estuvimos a esa hora en Consejo de Ministros. Y la idea también es, al inicio de este estado de emergencia era necesario estar día a día permanentemente informando de cada una de las acciones que hacíamos. Hoy, ya 34 días después, es la evaluación de la evolución de la enfermedad, lo que hacemos día a día, y creemos oportuno seguir permanentemente comunicándonos con la población, pero no necesariamente todos los días, ¿no? Cada vez que hay algo relevante, cómo no, tener la conferencia y esta relación directa por intermedio de los medios de comunicación con todos los peruanos, para dar siempre información relevante de esta enfermedad que genera tanto daño a nivel del país y a nivel del mundo. Ayer en el Consejo de Ministros hemos tomado algunas decisiones importantes en base al análisis de las necesidades propias que generan la evolución de la enfermedad, ¿no? Pero ¿cuál es la situación actual de esta enfermedad, este virus, este coronavirus COVID-19? Hasta hoy a la medianoche, es decir, donde se hace el corte, el viernes a la medianoche, hemos muestreado 135.895 personas. Haciendo el desagregado, 38.462 han pasado por el PCR, la prueba molecular, y 97.433 por las pruebas rápidas. El resultado es que negativos son 121.475 y los resultados positivos, es decir, de personas que tienen el COVID-19, es 14.420. Manifestar que en porcentaje es poco más del 10% de las personas que han sido muestreadas. A la fecha hay 1.268 pacientes que requieren y están en los diversos hospitales del país y 117 están en las unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. A propósito, es necesario también manifestar que hoy en la mañana he tenido una larga reunión con el ministro de Salud y sus dos viceministros, el doctor Víctor Zamora, acompañado de los dos viceministros, pero también con la presidenta ejecutiva de E-Salud, ¿no?, para ver en conjunto cómo va nuestra oferta hospitalaria para este número creciente que tenemos de pacientes infectados por COVID-19. Y hemos visto que la evolución de la enfermedad está requiriendo ahora más camas de las que se había previsto para la atención hospitalaria normal, ¿no? Porque, como saben, y desde un principio les hemos dicho que esta enfermedad, en función también de los datos estadísticos que hemos visto en otros países en el mundo, es que del 100% que contrae el virus, más o menos el 30% no tiene ningún síntoma. Si no se le hace la prueba, ni siquiera se entera que tiene en su organismo el virus COVID-19, el 30%. Hay un 55% que tiene el virus, pero los síntomas son leves, que tranquilamente puede estar en su domicilio, teniendo un cuidado, guardando cama, una alimentación adecuada, y supera su propio organismo, es el que genera los anticuerpos y derrota el virus.
30% sin síntomas y 55% con síntomas leves, nos da un 85%. Y hay un 15% que sí requiere atención hospitalaria. Un porcentaje importante de ello, atención hospitalaria sin requerir necesariamente unidad de cuidados intensivos. Nosotros hemos puesto mucha atención a mejorar nuestra capacidad de respuesta en cuidados intensivos. Sin embargo, la demanda ha ido requiriendo cada vez más camas en los hospitales solamente para la atención hospitalaria, ¿no? Y tenemos ya varios hospitales en nuestro país y principalmente aquí en Lima que la demanda ha llegado a la oferta. Hay varios hospitales donde tienen todavía incluso camas de UCI disponibles, pero la atención hospitalaria ya está en su tope. Entonces tenemos que tomar decisiones. No solamente debemos preocuparnos de mejorar la oferta en camas de cuidados intensivos, sino oferta hospitalaria en general para COVID-19. Entonces, en el transcurso de la próxima semana, se van a habilitar en los hospitales del Ministerio de Salud, se van a habilitar 274 camas más hospitalarias. Pero también vamos a incrementar la cantidad de camas disponibles para hospitalización en las torres de la Villa Panamericana. Actualmente tenemos 900 camas en las torres de la Villa Panamericana y están ocupadas alrededor de 600. Tenemos todavía 300, pero no queremos llegar al límite para incrementar nuestra oferta. Entonces, ya se ha dispuesto para que se habiliten por lo menos 1,000 camas más en las torres de Villa Panamericana, más 274 camas hospitalarias en los diversos hospitales que hay aquí en la ciudad de Lima. Esa misma actitud, ese mismo esfuerzo tiene que replicarse en las ciudades de las diferentes regiones del país para tener la preparación adecuada para cama hospitalaria y cama de cuidados intensivos. Entonces, la próxima semana tenemos que aumentar la oferta. ¿Y por qué? Porque como lo dijo ya en varias entrevistas el ministro de Salud y también la jefa del Comando de Operaciones, la doctora Mazzetti, estamos justo estas dos últimas semanas del mes de abril, son las semanas donde la enfermedad va a estar en el pico más alto. Y obviamente el pico más alto es donde hay mayor demanda de atención hospitalaria. Y estamos en el límite de lo que podemos responder. Y estamos haciendo todo el esfuerzo. Y vemos que en muchos casos, incluso, la respuesta no ha sido la adecuada. Y estamos ahí coordinando estrechamente entre todos los actores para ver qué cambios hacemos para poder atender de manera adecuada a los pacientes que, teniendo el virus, requieren una atención hospitalaria. Y tenemos que incrementar la oferta. Entonces, en la próxima semana tenemos dos torres más de la Villa Panamericana con 1,000 camas adicionales para que pueda atender al incremento de la demanda. Y en los hospitales antiguos que vienen funcionando, tenemos que fortalecer también esta capacidad. Entonces, así vamos a estar preparados para que a la mayor demanda podamos atender dentro de las dificultades propias del sistema de salud, cuando estamos llegando a la parte más alta de requerimiento, poder atender de manera satisfactoria. Y lo hemos dicho desde un principio y nunca hemos dado información que no se ajuste a la verdad. Nuestro sistema de salud es deficiente, no de ahora, de antes. Es un sistema deficiente que tenemos que cambiarlo y corregirlo. Pero si ya era deficiente con
esta epidemia tan agresiva de alto contagio, obviamente sale a la luz estas deficiencias con mayor claridad. Y aquí no se trata de ocultar la deficiencia, es atenderla, es corregirla y es cambiar a futuro para que no vuelva a ocurrir. Y entonces ese es el esfuerzo que estamos pidiendo a todos los actores, con las limitaciones del caso. Equipos, materiales, implementos que se han ido adquiriendo en las semanas previas, gradualmente comienzan a llegar para dar gradualmente una mejor atención a todo el personal de salud que tan comprometidamente está luchando en este momento tan difícil para todos los peruanos. Para ello, tenemos que aumentar infraestructura, tenemos que estar viajando al país, tenemos que coordinar con las autoridades regionales. El día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, que me acompaña aquí al costado, ha tenido una comunicación con el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, precisamente para coordinar todos estos detalles y muchos más que se vienen presentando. Sabíamos que esto iba a ser muy complejo y sabíamos que cada vez iba a ser más crítico en la medida que íbamos llegando al límite de la capacidad de respuesta. Estamos ahí, pero eso no genera otra cosa en nosotros que mayor esfuerzo, mayor compromiso. Y seguimos trabajando y seguimos luchando para poder combatir esta enfermedad a pesar de lo difícil que se convierte en estos momentos de ascenso en la curva que alguna vez les hemos explicado. Pero para ello siempre hemos dicho que requerimos el acompañamiento del cambio de hábitos de la población. Y vemos con mucha satisfacción que se están generando cambios positivos en la población y que poco a poco esos cambios de costumbres, cambios incluso culturales, son los que nos va a permitir estar mucho más preparados para este tipo de enfermedades que seguramente a futuro pueden repetirse. Entonces, las indicaciones y recomendaciones que se ha dado, no solamente es hasta cuando termine el estado de emergencia, tienen que continuar, o sea, tenemos que aprender. Yo quería pasar un par de fotos, unas cuantas fotos, para que ustedes mismos se den cuenta los casos malos y los casos buenos. Y cuando hablamos casos malos y buenos, es del mismo país. O sea, no estamos hablando, mira qué bien hacemos aquí, o qué mal y qué en otro sitio. En el mismo país hay excelentes ejemplos de cómo debemos actuar. Por ejemplo, malas prácticas, que con justa razón la misma población las observa y las califica como inaceptables. Tenemos ahí, por ejemplo, mercados donde no hay necesariamente el distanciamiento social que requiere la población para evitar el contagio. Y si pasamos a un caso mucho más grave, mire, en ese tipo de conglomeración de gente, de personas, ¿se puede evitar el contagio? Ahí podemos ver que gran parte de la población que va a adquirir en este mercado sus productos tiene las mascarillas, que son de uso obligatorio cuando uno sale de su domicilio, de uso obligatorio, pero a una distancia de 20 centímetros, ¿pueden ser útiles? Incluso vemos ahí algunas personas, ahí podemos ver algunas personas que seguramente se cansaron y están en pleno pasadizo, transitando, pero ya la mascarilla se la sacaron. Entonces, no solamente la cercanía, sino la protección. Quizás en algún tiempo
un modelo de éxito de un comercio era la cantidad de gente que tenía. Si está lleno, si está aglomerado, es un comercio exitoso. Ahora se tiene que medir el éxito de diferente manera. Un comercio, una tienda, un centro comercial es exitoso si cuida a sus clientes. Ese es el valor más importante, que tiene que cuidar a la gente que vaya. Antes era, no, mira cómo viene tanta gente. No, ahora es cómo cuido a los clientes. Y así como vemos estas malas prácticas, malos ejemplos, también aquí en el Perú hay buenos ejemplos. Mire, aquí en un mercado en Piura, miren el orden que guarda la gente para su ingreso. Incluso con círculos pintados en blanco en el piso, para mantener esta distancia mínima de 1 metro a los costados y adelante y atrás. Y entonces están haciendo su cola para ingresar, pero guardando la distancia social. Así evitamos el contagio. Entonces, estas son las prácticas que queremos. Hemos hablado de mercados itinerantes. Le hemos dado presupuesto al Ministerio de Agricultura, coordinando con los municipios. Estamos haciendo estos mercados itinerantes, donde vemos cómo, en este caso es aquí, en el municipio distrital de Bellavista, en Lima. Vemos cómo va ingresando y ordenadamente en filas y con el distanciamiento social. Esta es la forma. Y esto no solamente tenemos que hacerlo hasta cuando dure el estado de emergencia. Tiene que ser una costumbre que se mantenga a futuro. Es fundamental. Y además de la distancia social, que podemos verlo, por dónde es el ingreso, por dónde se retira, o sea, orden, limpieza, disciplina, son los valores que tenemos que cada quien respetar para evitar el contagio. Y en los mismos mercados itinerantes, al ingreso, se ponen estos módulos de agua con jabón. Y aquí tenemos las dos formas de protegernos. El agua con el jabón es una protección química, porque precisamente el agua con el jabón, con la espuma, con estos 20 segundos de lavado en mano, si es que hemos tocado alguna superficie donde estaba el virus, el COVID-19, y lo tenemos en nuestra mano, con el agua y con jabón lo destruimos, lo desintegramos al virus. Agua y jabón, con una aplicación química, el agua y jabón. Pero complementamos esta aplicación química con la física, que es la mascarilla. La mascarilla. Entonces, la mascarilla es una barrera, es físico. El agua y jabón es químico, lo destruye al virus. Eso en los ingresos de los mercados. Tenemos que hacerlo, que esto no sea la excepción, que este tipo de actitudes sean la regla. Entonces, la responsabilidad de los mercados normalmente están a cargo de los municipios. Ahora no digamos, es el alcalde responsable, todos somos responsables, juntos hagámoslo. Que cada mercado tenga estos módulos para lavado de manos con agua y con jabón y que tengamos este ordenamiento para llegar a comprar nuestros alimentos, a comprar nuestros productos que requerimos, pero sin riesgo de contagiarnos. Y de todas maneras, siempre es necesario contar, como lo tenemos en estas ferias agrícolas itinerantes, con la verificación, si voy a expender productos, tengo que usar de manera conveniente, no solamente la mascarilla, si voy a manipular productos, con los guantes correspondientes, ¿no? Y al ingreso y a la salida de estos centros de abasto, tiene que haber un personal de salud verificando una de las características básicas que se dan a los que tienen el virus, la fiebre. Entonces medimos la temperatura. ¿Se da cuenta?
Esto no es complejo, pero es sí un cambio de costumbre que tenemos que implementarla, no solamente en esta semana que queda o hasta fin de mes, tiene que ser una costumbre donde la implementemos permanentemente. Entonces, esto nos va a dar seguridad a futuro de poder controlar cualquier rebrote que pueda haber cuando ya estemos en bajada de la evolución de esta epidemia, para que no pueda rebotar, porque seguimos cumpliendo responsablemente cada quien con este tipo de recomendaciones que todos debemos cumplir. Porque si en esa aglomeración que hubieron ustedes en el mercado, si una persona tiene el virus, ¿a cuántas puede contagiar en esta aglomeración donde estamos prácticamente cuerpo a cuerpo las personas en ese ambiente? Quiero manifestarles que ayer en el Consejo de Ministros hemos aprobado algunas normas sumamente importantes. Por ejemplo, hemos aprobado dos normas para pensar cómo vamos a reactivar la economía en algunos sectores, que son sumamente importantes, que es vivienda y agricultura. Se ha emitido el decreto legislativo 1464, porque el Ministerio de Vivienda tiene un programa de construcción de viviendas. El año pasado, el año 2019, sumando todas las modalidades que tenemos en el gobierno de construcción de viviendas nuevas, hemos llegado cerca de las 90.000 viviendas que hemos construido. Y este año queríamos llegar a las 100.000, pero tenemos el problema de esta restricción de actividades de construcción, pero que gradualmente vamos a reiniciar en el corto y mediano plazo. Pero vemos que una de las condiciones para dar el bono y hacer la construcción de viviendas como techo propio, es decir, las personas que no tengan otra vivienda, que tienen un lotecito y tienen una vivienda de madera, de esteras, y quiera postular a techo propio, tenía que garantizar que tiene un ahorro mínimo para poder acceder a que el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, pueda construirle su módulo de una construcción de concreto, con columnas, con vigas, con refuerzo estructural, antisísmica. Pero tenía que tener un ahorro. En esta situación, casi todos están haciendo uso de sus ahorros para salir de esta emergencia. En consecuencia, estamos a través de este decreto legislativo quitando el requisito de capacidad de ahorro de las empresas vulnerables para poder acceder a la construcción de una vivienda de techo propio. Entonces, inmediatamente se supera esta etapa, vamos a seguir con la construcción muy agresiva de viviendas para los sectores vulnerables, sin exigir el requisito de tener un ahorro en su cuenta para poder acceder a este beneficio. Esto es en cuanto al sector vivienda. Y en cuanto al sector agricultura, se le ha asignado los primeros 150 millones de soles al Ministerio de Agricultura para que a través de núcleos ejecutores comience hacer un trabajo intenso de limpieza de canales, bocatomas, para estar listos para la próxima campaña. Con esto calcula que puede generar 2 millones de jornales el Ministerio de Agricultura, y que le hemos dicho, en la medida que muestre eficiencia y una mayor demanda, estos 150 millones pueden ser incrementados de manera significativa. Otro tema que ayer se aprobó y que lo comentábamos, era de que a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio de Trabajo, ya hemos nosotros aprobado y estamos ya por culminar el primer bono que dimos primero a 2.700.000 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, y a trabajadores independientes, 800.000.
Es decir, 3,5 millones de hogares están por culminar este aporte, este beneficio económico de 380 soles, que inmediatamente terminemos en esta semana, empezamos con el segundo aporte de 380, porque el beneficio va a ser de 760 soles. Pero lo que se había visto, que en su mayor porcentaje este bono favorecía a hogares que están dentro del radio urbano, que están en las grandes ciudades, que necesitan, pero que están en las ciudades. Y entonces, obviamente, había una necesidad de atender a la población rural. Y ayer, en Consejo de Ministros, hemos aprobado un decreto de urgencia donde se autoriza la entrega de este bono a 1,098,000 hogares rurales. Es el bono rural de 1,098,000 beneficiarios, familias que se van a ver beneficiadas, atendidas con esta transferencia. Pero ya no lo vamos a hacer en dos entregas de 380 y 380, sino en una sola entrega de los 760 soles para todas estas familias del ámbito rural que lo requieran. Gran parte de estas familias corresponden al sector agrícola. ¿No? El ministro de Agricultura tiene el padrón de agricultores que requieren y necesitan este apoyo y ha visto que al hacer el cruce, gran parte de este bono rural cubre las necesidades, más del 90% del padrón de requerimiento de este sector tan importante como es el sector agrícola, que genera el 25% de la población económicamente activa del país. Es decir, de cada 4 trabajadores que hay en todo el Perú, 1 trabaja en la agricultura. Y para esto, para ellos y para el bono rural en general, estamos destinando un presupuesto de, lo vemos por acá, de 836 millones de soles. Y está dispuesto en este decreto de urgencia para que a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social llegue a las zonas más alejadas, porque a diferencia del bono urbano que es, se paga en las ciudades, este bono rural está en los sitios más alejados. Y este es un reto adicional, pero tenemos que asumirlo para llegar a este 1,098,000 hogares con estos 760 soles por cada uno de ellos. Y otro documento, otra norma importante que se aprobó ayer, es un decreto legislativo. Dentro de esta potestad que nos ha dado el Congreso de la República para emitir decretos legislativos, hemos dado uno en materia de educación rural, principalmente, consistente en un esfuerzo del gobierno para cerrar la brecha educativa entre la ciudad y el campo, entre lo urbano y lo rural. Más aún en esta etapa en que nos encontramos de esta epidemia, que nos obliga a evitar las concentraciones de personas y que, como lo hemos dicho, estas concentraciones de personas se dan en los colegios. Los alumnos entran en número de 30, 40 alumnos en un aula donde no se puede mantener esta distancia de 1 metro entre alumno y alumno. En consecuencia, por recomendación del Ministerio de Salud, tenemos que todavía prorrogar sin una fecha clara y definida el inicio de las actividades educativas presenciales, es decir, en las aulas. Todavía no hay fecha. Primero se planteó que debería ser la primera semana de mayo, pero no, es muy pronto. Y los niños, los jóvenes, son ciudadanos que merecen el máximo del cuidado de la sociedad y del Estado peruano.
Entonces tenemos que a esos niños, a esa juventud estudiosa, no poner en riesgo para que se contagien en las aulas todavía, por un tiempo que no podemos ahorita definir, pero que no puede ser en un corto plazo. Pero como ya hemos iniciado la educación a distancia, la educación a distancia llega a través de Internet, a través de la televisión y a través de la radio. Pero lo que tenemos absolutamente claridad, que a través de Internet el contenido es más amplio. Y entonces quien tiene acceso a Internet va a tener acceso a mayor contenido que el que está alejado y que puede acceder a educación por los medios de comunicación, pero que está en desventaja. Y nosotros, como gobierno, tenemos que corregir esas brechas, esas desventajas. Entonces, lo que plantea este decreto legislativo son las disposiciones necesarias para reducir la brecha digital y facilitar el acceso a los servicios educativos no presenciales o remotos, motivados por la emergencia sanitaria COVID-19, a la zona rural y a la zona urbana de alumnos en situación de pobreza. ¿Qué dispone, en resumidas cuentas, este decreto legislativo? Autoriza al Ministerio de Educación a adquirir, a comprar 719.000 tablets con servicio de internet móvil para los alumnos del cuarto, quinto y sexto grado de primaria y de la secundaria completa del ámbito rural. Y 123.780 tablets para los alumnos del área urbana, pero que están en el quintil 1 y 2 de pobreza. Es que lo que realmente necesitan. Son más de 840.000 tablets que estamos adquiriendo con internet incluido, para que en el sitio más alejado del ámbito rural puedan tener acceso los alumnos a los mismos contenidos que acceden los alumnos de las ciudades. Como hemos dicho desde un principio, esta enfermedad nos trae mucho perjuicio, mucho daño, nos trae muerte en muchas personas, pero también hay que ver una oportunidad de un cambio. Y entonces, ante el reto de esta educación a distancia, también nos da la oportunidad de cerrar brechas entre la educación rural y la educación urbana. Con estas 840.000 tablets con internet para los estudiantes, comenzamos a cerrar esa brecha. Incluso para las zonas alejadas, donde no hay el servicio de energía eléctrica, incluye la tablet con cargador solar. Estamos pensando de que esa tablet tiene que ser usada. Y entonces vamos a tener esta oportunidad. Y una tablet, una computadora pequeñita, la tablet, que llega a un estudiante en el sector rural, alejado, no solamente llega el alumno, llega a toda la familia. Y a través de esa tablet te conectas con el mundo. Va a tener un uso básicamente de carácter educativo, pero nada limita que la misma familia pueda darle otro uso para el acceso al amplio conocimiento que te permite la informática, la internet. En consecuencia, con una inversión
de alrededor de 600 millones de soles. Estamos haciendo un gran esfuerzo de cerrar esa brecha entre lo urbano y lo rural. Y obviamente también incluye algunas partidas para atender a los profesores. Los profesores también requieren tener el mismo nivel de respaldo informático para poder hacer la enseñanza correspondiente. Son 97.756 tablets para los docentes, con su debido servicio de internet móvil, como también los cargadores solares en las zonas donde no hay energía eléctrica. En consecuencia, las decisiones que tomamos ayer en ámbito del bono económico para el sector rural, el bono rural, más de 1.098.000 personas, familias que se van a ver beneficiadas, y aquí los niños, niñas, estudiantes que van a tener esta posibilidad, son los esfuerzos que tenemos que hacer para poder enfrentar esta situación tan complicada. Yo quisiera dejar a los medios de comunicación, si tienen, como todos los días que salimos en conferencia, las preguntas correspondientes, para aquí acompañado con el Premier, la Ministra de Economía, el Ministro de Educación, el Ministro de Agricultura y el Ministro de Salud, poder absorber cualquier interrogante. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos las preguntas virtuales de los medios de comunicación con IDL Radio. Al presidente Martín Vizcarra. Así como ha anunciado una reforma integral al sistema de pensiones y parar los abusos de las AFPs y le ha pedido al Congreso que lo hagan juntos después de esta crisis, ¿se compromete de la misma forma a hacer la reforma integral del sistema de salud pública? Teniendo en cuenta que hoy las encuestas dan cuenta de que su gobierno tiene un alto nivel de aprobación, ¿servirá eso para iniciar esa reforma, al igual que la reforma política y judicial? Mire, como la interrogante sobre el sector salud, a ver el comentario del ministro de Salud, el cual yo lo complemento, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Efectivamente, el país tiene un sistema de salud fragmentado y segmentado. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los sistemas de salud público, no solamente están divididos en el Ministerio de Salud, E-Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de las Fuerzas Policiales, sino que su fuente de financiamiento son distintas. El sistema de salud peruano también es un sistema que recibe poco financiamiento. Recibimos aproximadamente 5.1% del Producto Bruto Interno, de la cual más de la mitad es público. No es uno de los sistemas que recibe más financiamiento en América Latina. Una de las formas que internacionalmente se busca para mejorar la eficiencia de los sistemas de salud es que estos fragmentos se puedan juntar, se puedan integrar, ganando así eficiencias, optimizando el uso de los recursos. Adicionalmente, como lo hemos visto en esta epidemia, se necesita invertir más para poder tener más recursos humanos, mejor pagados, con buenos niveles de seguridad y además renovar nuestras instalaciones, nuestros equipos, nuestros procedimientos. Tenemos que caminar hacia adelante, luego de esta epidemia, construyendo un sistema, como parte de las reformas, un sistema único de salud pública. Así ganaremos en eficiencia, en impacto, y eso sumará al bienestar de nuestra población, incluso reduciendo las brechas que existen entre aquellos que vivimos en las ciudades con aquellos que vivimos en las zonas rurales. Gracias, ministro. Efectivamente,
lo hemos dicho de que esta epidemia convertida ya en pandemia porque afecta a más de 200 países en el mundo, nos está dando y dejando grandes enseñanzas. Y nos ha puesto claramente en la cruda realidad que no hemos puesto el énfasis necesario como país en sectores que eran tan importantes como es el sector salud. Y esas falencias nos salen día a día a flote. Y entonces una de ellas es una salud por islas, una salud donde el mismo ciudadano que tiene su DNI, si va a un hospital, dice, por favor, quiero atenderme. No, usted vaya a la Seguridad Social. No, usted vaya al policlínico de la policía. No, usted vaya al hospital del MINSA. Oye, cuando uno con su DNI debe ir a cualquier hospital del Estado y tienen que atenderlo. Entonces tiene que haber una visión integral de la salud pública, que eso estamos ahorita actuando de manera conjunta, pero no saben lo difícil que es cambiar la mentalidad desde las más altas autoridades hasta los trabajadores que directamente realizan el servicio de salud, porque toda una vida se ha trabajado con ese concepto como islas, la salud, y ahí perdemos eficiencia. Entonces tenemos, ahora lo estamos haciendo, es un uso de los recursos que tenemos en función de dónde se necesitan. Si es un paciente que requiere hospitalización, vaya usted al hospital más cercano, pero es que yo no soy asegurado, vaya, nosotros tenemos que internamente solucionar los problemas, ¿quién asume finalmente el costo de la atención? O sea, no se trata de que yo voy y si estoy asegurado tengo que atravesar toda la ciudad porque ahí está disponible. Eso es lo que estamos viendo. Pero en una emergencia como esto es más complejo, pero lo estamos haciendo. Pasado ello, tenemos que hacerlo. Y eso hemos dicho, estamos en la primera fase de esta enfermedad, donde estamos conteniendo el avance y mejorando con todas las dificultades que se presentan día a día. Y a nosotros las dificultades no las ocultamos, las enfrentamos con todos los problemas que esto significa. Pero una vez que pasemos, vamos a estar en la etapa de transición, que es la segunda fase, donde tenemos que nuevamente, gradualmente, recuperar nuestras actividades cotidianas, pero con nuevas prácticas de higiene y de distanciamiento social para evitar el rebrote, cuando podamos establecer nuevamente nuestras actividades. Pero la tercera fase, que hemos dicho que empieza el primer trimestre del 2021, cuando ya damos por aceptado de que para esa fecha ya se tenga una vacuna, ya se tenga un tratamiento que está probado y comprobado que es el mejor para tratar esta enfermedad, tenemos que pensar en cambios estructurales. Pero, por supuesto, acá IDL Radio dice, las AFPs, ratificamos. O sea, vamos a presentar una reforma integral del sistema privado de pensiones y del sistema público, el sistema de pensiones. Eso es una urgencia, ¿no? Y lo vamos a presentar. Y así como en su momento encabezamos la reforma del sistema de justicia ante las claras muestras de corrupción que había, como también hemos hecho planteamientos claros sobre el sistema de reforma política, y que vemos ahora que aprovechándose de la emergencia quieren retroceder en algunos aspectos. ¿No consideramos nosotros válido que se quiera retroceder en conceptos como que los candidatos para las próximas elecciones deben ser por alternancia, por el mismo número y alternancia? Nos parece realmente innecesario e inaceptable que conceptos que ya fueron discutidos y aprobados, no solamente por el espectro político, sino por la sociedad en su conjunto, ahora se quieren retrocediendo en acuerdos importantes que tuvimos los peruanos para fortalecer nuestra democracia. Tenemos 25 gobernadores regionales y no hay una sola mujer
Tenemos 1.874 alcaldes y no llegan a 100 las mujeres. Entonces, eso queremos cambiar. Las mujeres que son más del 50% y que ahora en esta situación de crisis son las que más fuerza ponen para sacar adelante sus familias a pesar de los difíciles momentos que pasamos, ninguneadas en el aspecto político. Y los cambios que propusimos y que fueron aceptados, ahora dejarlos de lado, los seguiremos peleando, como pelearemos por una mejor salud, como ahora estamos peleando por una mejor educación. Yo quisiera que el ministro de Educación, con el conocimiento propio del sector, nos amplíe un poco sobre lo que significa esta reducción de brechas entre lo urbano y lo rural que estamos planteando en este año, tan crítico por el coronavirus, pero tan positivo por las decisiones que usted ha planteado como ministro de Educación y que nosotros le hemos aceptado y aprobado en todo el Consejo de Ministros. Por favor, ministro. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, nuestro país se encontraba al inicio de este año con una desigualdad educativa muy grande entre estudiantes urbanos, estudiantes rurales, estudiantes pobres, estudiantes no pobres. Y esa desigualdad lamentablemente se reflejaba también en brechas en el acceso a las tecnologías, a la internet. Esta medida que estamos sacando, presidente, lo que va a buscar es, en primer lugar, reducir la brecha digital, pero no solamente eso. Nosotros estamos con el desafío de tratar de reducir no solo la brecha digital, sino también la brecha en aprendizajes. Es una oportunidad histórica que tenemos de poder llegar directamente a los estudiantes rurales, a los estudiantes urbanos pobres, también a los estudiantes de educación superior de pobreza, acompañados de sus docentes, a quien, como usted bien ha dicho, también les vamos a dar las tablets y el acceso a internet. Vamos a desarrollar un programa de tutoría importante para que no perdamos esta oportunidad que, como he dicho, no solamente nos va a permitir reducir la brecha digital, sino también aspiramos a que nos permita reducir la brecha de aprendizajes que tanto nos ha costado como país reducirla en los años anteriores. Gracias, ministro. Eso es fundamental. Mire, ahora tenemos el bono rural y tenemos que, a través del bono rural, llegar a las familias que están en los sitios más alejados del país. A los sitios más alejados tenemos que llegar. ¿Y cómo les comunicamos de que son merecedores de este bono? O sea, ¿cómo llega la información? O sea, no solamente requerimos modernizar la educación y cerrar las brechas, sino es fundamental que nos hemos visto ahora más que nunca la necesidad de la inclusión digital. Es decir, que todas las familias puedan tener acceso a una posibilidad de recibir información de manera informal, informática, a través del sistema digital. Pero mire, nosotros, esos son los grandes problemas que tenemos para hacer efectivo las transferencias. Tomamos la decisión, asignamos los recursos, pero la parte operativa nos toma tiempo, porque la gran mayoría de peruanos no tiene DNI electrónico. La gran mayoría de peruanos que queremos hacer un depósito en su cuenta no tiene una tarjeta de ahorros. Y entonces, esto es fundamental para, como digo, esto va al alumno. El objetivo es la educación del alumno. Y por eso tiene una tablet que va a ir con el contenido. En la tablet va a estar todo el contenido del año del alumno, todo. Pero además tiene acceso a internet. No es que si, y si en su pueblo no hay internet, no. Tiene acceso a internet directa, tiene internet satelital, es directo el internet, o sea, la tablet viene con internet, no es que se conecta a la internet. Entonces, también conecta no solamente al alumno, a la familia. Y entonces, a través de eso, también puede acceder el padre familia, si es que está con él, si recibió el bono, dónde tiene que cobrarlo, cómo tiene que cobrarlo. Esa es la inclusión digital que requerimos y que son una de las lecciones que están dejándonos esta pandemia, de nuestro gran atraso que tenemos y cómo en el mismo país tenemos ciudadanos que acceden a la tecnología y ciudadanos que están muy alejados de ella. Eso también hay que cambiarlo. Así que
son retos nuevos y los vamos a asumir, los vamos a asumir bien. Y así que, ¿y cómo van a aprender? Ustedes no han visto cómo los niños tienen esa habilidad para aprender ahora tan rápido los métodos y los mecanismos de los aparatos electrónicos digitales. Y obviamente para eso también es un soporte educativo e informática que se tiene que dar para el buen uso de estos elementos, ¿no? Por favor, la segunda. Siguiente pregunta es del diario El Tiempo de Piura. Piura se siente abandonada porque desde hace 2 días no hay pruebas. Exige la instalación de un comando COVID-19 nacional ante la ineficiencia de las autoridades regionales. ¿Cuándo se instala? Por favor, a ver, el ministro de Salud. Muy buenas tardes, compatriotas en Piura. Esta es una oportunidad para informarle al país que hasta el momento se han instalado 17 comandos COVID en igual número de regiones. Uno de los primeros comandos COVID instalados en el país fue justamente el de Piura, a través de la Resolución Gerencial Regional 133 del 8 de abril, que incorpora, además de la Dirección Regional de Salud, la participación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de E-Salud y de las clínicas privadas. El día de hoy, el ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez, se encuentra en Piura para hacer seguimiento al plan COVID regional, además de hacer entrega de una importante dotación de equipos de protección personal para los trabajadores y las trabajadoras de salud en esa maravillosa región. Gracias, ministro. Por favor, la siguiente pregunta. Pregunta del diario Gestión. ¿Se mantiene la fecha que indicó que el 27 de abril se levantan las restricciones a algunas actividades? ¿En estas se adelantaría el delivery? ¿Qué protocolos seguirían? ¿Cuándo se inician los créditos de Reactiva Perú? ¿Y por qué no separar una parte solo para las microempresas? Por favor, ministra de Economía, si responde esa pregunta. Gracias, presidente. Sobre el estado de implementación de Reactiva Perú, estamos en este momento pasando por el trámite de opinión favorable de la Contraloría. Hay muy buena actitud en el Contralor y en su equipo en darle celeridad y hay un primer compromiso a poder responder el lunes. Con eso se aprobaría el decreto supremo en Consejo de Ministros para autorizar la aprobación y a partir de eso ya se podría el Banco Central hacer el mecanismo que ha planteado e idealmente hacia el jueves o viernes de la próxima semana se podría contar con este mecanismo 100% implementado. Sobre el tema del acceso al financiamiento de las MIPES, la forma como se ha diseñado Reactiva Perú, de cierta manera incentiva atender a las MIPES porque en el caso de los créditos hasta 30.000 soles, recordemos que el ticket promedio de las MIPES es más o menos 10.000 soles, tiene un 98% de garantía. Pero también quiero mencionarles que hace unas semanas implementamos el Fondo de Apoyo Empresarial, básicamente destinado a las MIPES. Al día de hoy, bueno, se introdujeron 300 millones de soles para apalancar 1.500 millones. Al día de hoy ya han sido atendidas 22.405 MIPES con desembolsos de 188 millones de soles y hay una demanda que será atendida en los próximos días de 71.000 MIPES adicionales por una demanda de 813 millones de soles. También se ha discutido en Consejo de Ministros que la próxima semana se va a aprobar una mejora en el Fondo de Apoyo Empresarial. No solamente vamos a habilitar mayores recursos, sino también se van a mejorar las condiciones del crédito. Muchas gracias, presidente. Ministra, si podría darnos a conocer a toda la población sobre el resultado de la emisión de bonos. Es un tema que se dio en el transcurso de esta semana y exactamente qué significa y qué resultado económico tenemos para el país.
Sí, para toda la ciudadanía, nosotros en este plan ambicioso que hemos preparado de 12 puntos del PBI, que una parte del plan va a ser financiado con gasto público, nosotros vamos a financiar a través la parte del componente de gasto público que puede llegar entre 5 y 6 puntos del PBI. Vamos a utilizar reasignaciones presupuestales del presupuesto aprobado para este año, el uso de nuestros activos. Recuerden que el buen manejo macroeconómico que ha tenido el país ha determinado que tengamos muchos ahorros. Ahí tenemos un fondo de estabilización fiscal con más de 5,000 millones de dólares. Pero también lo importante es que nuestra solvencia y nuestra fortaleza macroeconómica permite que podamos acceder a financiamiento relativamente barato. Y así fue como el jueves, evaluando siempre las condiciones del mercado de capitales, salimos a endeudarnos por 3,000 millones de dólares. Dos récords importantes que hemos batido es que se nos ha ofrecido casi 7 u 8 veces lo que hemos pedido, ¿no? Yo puse como ejemplo, es como si saliéramos a pedir que nos presten 100 soles y somos tan creíbles y tan confiables que nos ofrecen 800 soles ante el pedido de 100 soles. Y lo otro, el otro récord que hemos batido como país es que hemos alcanzado las tasas más bajas de interés. ¿Esto qué significa? El crédito que estamos pidiendo tiene un costo muy por debajo de lo que la República de Perú ha pagado en los últimos años. Esto no solamente refleja la confianza de los inversionistas en el Perú, en su fortaleza macroeconómica, pero también una confianza en la estrategia sanitaria y el plan económico que estamos implementando para salir adelante. Muchas gracias, ministra. Definitivamente, el hecho de que en una situación de crisis salgamos como país a emitir bonos, cuando incluso algunos analistas decían que era un poco riesgoso, y salgamos y el resultado haya sido tan ventajoso para el Perú que hayamos generado tanta demanda. Se ofrecían 3,000 millones de dólares en bonos y ofrecieron, o sea, se interesaron por 25,000 millones de dólares. O sea, fue una muy, muy grande demanda y a intereses muy beneficiosos para el país. En consecuencia, esto complementa con las medidas que vamos tomando porque, por un lado, asumimos compromisos tan importantes en temas de salud, en temas de educación, que significan un monto del Estado peruano, ¿no? Pero, por otro lado, estamos asegurando los recursos necesarios de diferentes fuentes para que, de manera responsable, podamos afrontar a todo lo que nos estamos comprometiendo. Entonces, vemos que se va encontrando ese equilibrio que era sumamente necesario para poder tener seguridad de la implementación de las medidas en esta primera fase, como también va a haber medidas importantes en la segunda fase para lograr que el país tenga la salida de esta enfermedad y que luego el próximo año podamos nuevamente retomar la senda del progreso y desarrollo que todos confiamos va a ser así. Siguiente pregunta de Caretas. ¿Cuáles son las fases de reactivación económica una vez que se termine la cuarentena y qué decretos de urgencia están pensando para ayudar a la población más vulnerable? Sobre las pruebas rápidas, esta semana falleció el congresista Glider Uchiñagua de Pucallpa, quien salió negativo en esta primera prueba, pero después con la prueba molecular dio positivo. ¿Funciona o no las pruebas rápidas? Señor presidente, información de hoy advierte que la unidad de cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo ha colapsado. Por otro lado, el Hospital de Ate ya no recibe pacientes. En hospitales de provincia ya ni siquiera tienen implementos para que el personal médico se proteja. ¿Cómo se está atendiendo esa emergencia? Por lo amplia de la pregunta de Caretas, voy a pedir que responda la primera parte de temas económicos, la ministra de Economía y Finanzas nuevamente, y luego complemente el ministro de Salud. Ministro, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, nuestro plan ambicioso tiene una etapa de contención y una etapa de reactivación económica.
Nosotros ya hemos dado algunos pasos con miras a la reactivación económica. Los dos, tanto el decreto legislativo de saneamiento como el decreto de urgencia de agricultura, es una muestra de que ya estamos pensando en esa etapa. También durante esta etapa vamos a contar con instrumentos tributarios y con instrumentos de gasto público. Sobre temas tributarios, por ejemplo, el día de ayer se aprobó también en Consejo de Ministros la ampliación del régimen especial de recuperación anticipada del IGB hasta el 31 de diciembre del 2023. Este tipo de medidas que van a ser aprobadas en el marco de las facultades buscan incentivar la actividad empresarial y también generar liquidez a las empresas. Otro componente del plan de reactivación, estamos planificando un plan de gasto público importante en temas de compras públicas, en temas de programas de mantenimiento. De hecho, ya se ha aprobado estos núcleos ejecutores para agricultura y también una propuesta muy ambiciosa para mejorar, darle mucha celeridad a la inversión pública. Esas son medidas, algunas transversales, pero también estamos preparando un paquete específico para los sectores que se están viendo más afectados, como el sector turismo. El objetivo de la etapa de la reactivación económica es regresar al crecimiento potencial que necesitamos para dar el salto al desarrollo. Gracias, ministra. Por favor, ministro de Salud, en la parte que le corresponde la pregunta. Permítame, en primer lugar, hacerle llegar las condolencias a la familia del excongresista que lamentablemente falleció en nuestro servicio de salud. Inmediatamente conocido el hecho, di las indicaciones para que el jefe de su salud, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, acuda a Ucayali junto con un equipo de profesionales para investigar las condiciones en las que se dio el tratamiento, tanto antes, durante como después. Espero recibir el día de hoy un informe preliminar y, por supuesto, el informe final que dé cuentas exactamente de lo que pasó con el excongresista. En segundo lugar, como ya lo ha explicado el señor presidente, en materia de uso de los servicios, nosotros estamos en estas dos semanas viviendo la última o la más alta etapa de la epidemia y, por lo tanto, estamos con un incremento notable de casos que llegan a nuestros servicios, tanto los servicios de hospitalización como los servicios de internamiento para condiciones graves. Esto pone en alta tensión todos los servicios del país, especialmente de las zonas más afectadas, y estamos adecuando todos los hospitales para poder acomodar adecuadamente a los pacientes que así lo requieran. Efectivamente, este proceso no es sencillo, significa la interacción de distintos procedimientos, distintas formas de actuar de los distintos subsistemas, pero creo que durante este mes nos hemos preparado adecuadamente para ampliar la oferta y lo seguiremos haciendo. En tercer lugar, en materia del protocolo de atención, también está en constante revisión, lo que incluye, por supuesto, los métodos de diagnóstico. Siempre hemos afirmado y lo seguiremos haciendo que el principal método es el método molecular y secundado por el método serológico. Ambos métodos tienen sus pros y sus contras, sin embargo, los tratamos de poner a disposición de toda la población cuando así lo requieran y cuando así lo podamos disponer en nuestro arsenal. Gracias. Efectivamente, ministro, como usted bien lo manifiesta, estamos haciendo todo el esfuerzo para atender a las personas que en todo el país se contagian del virus, del COVID-19, y que requieren hospitalización. Ya son más de 14.000 personas que tienen esta enfermedad y de las cuales son alrededor de 1.300 las que ya requieren hospitalización. Tenemos un sistema de salud que sabemos que tiene una serie de deficiencias y que prácticamente en un mes 1.300 personas vayan a requerir hospitalización, obviamente genera este tipo de problemas que lo reconocemos y que seguramente estas deficiencias generan un malestar, un rechazo, no solamente en las personas directamente
perjudicadas por estas deficiencias, sino en la colectividad en general, ¿no? Y no es que nosotros desconozcamos ello, muy por el contrario. Hoy, como les informé al inicio, hemos tenido una reunión específica con las autoridades responsables de todo el sistema de salud para ver qué adicionalmente tenemos que hacer para tener una mayor y mejor respuesta. Entonces, ¿hay problemas? Por supuesto que hay problemas. Cuando de un momento a otro tenemos más de 1.300 pacientes nuevos, todos que requieren hospitalización, algunos no necesariamente, pero que requieren un control clínico, telefónico, hasta su domicilio, y muchos de ellos hemos tenido hasta cerca de 200 o más requiriendo las unidades de cuidados intensivos. Todo eso en un mes. O sea, es una demanda que apareció de frente en un mes y que coge a un sistema de salud con una serie de deficiencias. ¿Qué medidas tomamos nosotros? Primero, tratar de bajar esa demanda. Si no hubiéramos tomado las medidas que todos los peruanos de manera solidaria estamos asumiendo y respetando de este estado de emergencia, no serían 1.400 pacientes hospitalizados, sino serían más de 10.000. Y no serían un requerimiento de 200 UCIs, ahorita tendríamos más de 800 demandas de UCI. O sea, las medidas que hemos tomado han hecho que baje eso a menos del 25%. Eso por un lado, y ese es el esfuerzo de todos, o sea, son las medidas que damos como gobierno, pero es el esfuerzo de todos de que baje estos requerimientos al contener el contagio de la enfermedad a alrededor del 25-30%. Pero adicionalmente, a poner a disposición del sistema nuevas unidades de camas en los servicios de salud. Hace dos meses hubiéramos pensado que las torres de la Villa Panamericana iba a ser un hospital. No, pues tomamos la decisión, dijimos ahí, y hay 900 camas, y en una semana van a haber 1.000 más, y vamos a llegar a las 3.000 camas. O sea, esas son las respuestas. Los propios hospitales estamos mejorando su distribución para tener más unidades de cuidados intensivos. O sea, a pesar de las deficiencias que reconocemos del sistema, estamos haciendo el esfuerzo para responder. En algunos casos, ocurren casos como el del ex congresista Usnagua, al que lamentamos profundamente, el de él y de muchos pacientes que por no tener la capacidad en ese momento y también en unos temas de falta de una adecuada coordinación del sistema de salud, no permiten la atención oportuna como queremos de todos los pacientes que requieren atención hospitalaria. Ese malestar que genera este tipo de casos también lo compartimos. También lo compartimos. A nosotros también nos molesta cuando vemos esos casos. Y en este caso es porque era una persona obviamente conocida como, porque ha sido excongresista. Pero también nos molesta cuando no podemos atender en el momento y en la oportunidad de vida a personas que no necesariamente son conocidas, pero que generan el mismo dolor en su familia, en sus seres queridos. O sea, el esfuerzo por eso es día a día. Por eso día a día vemos qué más podemos hacer. Y no escatimamos esfuerzo. Y ahora estamos transfiriendo más presupuesto para que se habiliten más torres de los panamericanos, para que las personas que se contagien tengan dónde ir, tengan una cama que los pueda atender en un hospital, tengan el servicio de enfermeras, de médicos, todo el personal. O sea, es un esfuerzo grande. O sea, no nos quedamos de brazos cruzados, a pesar que esos casos como el que se han visto generan la molestia, el rechazo de nosotros también, tenemos que seguir trabajando para corregirlo. Y ese es el reto. Aquí tenemos decisiones que nos dan en algunos aspectos tranquilidad, pero tenemos resultados que también a nosotros nos generan incomodidad. Lo que hay que hacer ahí es renovar el compromiso, sacar más esfuerzo, más trabajo para corregir esa situación. Y lo vamos a hacer. Y estamos en la etapa difícil de la enfermedad, porque han crecido los casos como estaba previsto y están llegando al límite de donde podemos responder.
¿Y qué estamos haciendo? Aumente ese límite. Pero es difícil, sí es difícil, pero no imposible, lo podemos hacer. Y esto estamos incrementando la capacidad de respuesta mientras que sube la capacidad de la demanda y ahí tratando, y vamos a seguir eso hasta el final. De eso se trata. Nunca pensamos nosotros al inicio de que esto iba a ser una enfermedad simple, no, sabíamos lo complejo. Basta ver nomás cómo sistemas de salud de países desarrollados, del primer mundo, que parecía que tenían todo bajo control, miren cómo están, cómo se cuentan los afectados, las muertes por cientos, por miles. Entonces nosotros, el reto es aún mayor, para siendo conscientes de que de nuestras limitaciones, esforzarnos el doble, el triple, para poder responder a los requerimientos, ¿no? Así que seguimos trabajando y seguimos ratificando, y nuevamente, a las personas que lamentablemente han fallecido producto del virus, el COVID-19. Nuestro pesar para las familias y esas muertes también nos llaman a redoblar nuestros esfuerzos para, como Estado, hacer lo posible para mejorar la respuesta y tratar que futuro sean las menos posibles. Por favor. La última pregunta es de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Presidente Vizcarra, en torno a la suspensión perfecta y al plan de financiamiento para las empresas, ¿puede o no una empresa grande o pequeña que se está acogiendo al plan de incentivos tributarios, subsidio a las planillas y hasta las líneas de crédito de Reactiva Perú acceder a la suspensión perfecta de trabajadores? En cuanto al tratamiento de fallecidos por coronavirus en Perú, ¿cuántos crematorios están funcionando en este momento en Lima y en todo el país para estos casos? Y de los 300 fallecidos que se reportó hasta ayer viernes, ¿cuántos ya han sido cremados y cuánto están en espera? Bien, de igual manera, la Asociación de Prensa Extranjera formula su pregunta que lleva a una respuesta primero de la ministra de Economía y Finanzas y luego del ministro de Salud. Por favor. Gracias, presidente. Los programas que estamos implementando lo que buscan es mantener la cadena de pagos y, lo más importante, evitar que se pierda la capacidad productiva del país para de esta manera preservar empleos. Es muy importante que la reactivación económica se pueda hacer con una capacidad preservada, con los empleos preservados. Pero también somos conscientes que la realidad de las empresas es heterogénea, es distinta, y también sabemos que esta medida que ha sido aprobada de suspensión perfecta tiene que ser la última instancia, y dado esta diversidad que hay en la situación de cada de las empresas, nosotros no solamente vamos a evaluar todos los días la implementación de nuestras medidas para que sean efectivas, pero esta medida en particular va a ser evaluada caso por caso cuando el Ministerio de Trabajo evalúe que cada empresa pudo hacer los máximos esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Por favor, ministro. La epidemia que enfrentamos inevitablemente producirá el fallecimiento de algunos de nuestros compatriotas. Es nuestro objetivo como sector salud que cada una de estas personas sea tratada con dignidad y respeto hasta el final de sus días y después de ella, al igual que sus deudos. Uno de los mecanismos que hemos aprobado mediante una resolución es utilizar la cremación, basado en las mejores prácticas que hasta ese momento se sabían de los países que habían adelantado en enfrentar esta epidemia. Con el tiempo, el protocolo ha ido teniendo varias modificaciones y una de ellas va a ser, entre hoy y mañana, la incorporación de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que la cremación no sea la opción número uno, sino sea una opción entre dos, la cremación o la inhumación. Hasta este momento, lo que nosotros tenemos en el país nos alivia bastante esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ya que en el país solamente contamos con 14 crematorios. En Lima tenemos 6.
Del total de fallecidos, podemos decir que por lo menos por el Seguro Integral de Salud, la cremación ha sido financiada en su totalidad para 115 de ellos. Y otro tanto ha sido financiado por eSalud. En este momento no existen pacientes, bueno, hasta el día de ayer, que estuvieran esperando su cremación. Lo que sí es, con la nueva norma, va a facilitar el que los fallecidos puedan ser inhumados en los cementerios locales o en los lugares que los alcaldes y las beneficencias decidan. Un punto adicional es el respeto. Hago un llamado a la población para tratar estos casos con mucho respeto, porque efectivamente hay mucho miedo de que estas personas que han fallecido sigan contaminando después del fallecimiento. La ciencia determina que este contagio a través de los fallecidos solamente se extiende eventualmente hasta 5 horas posterior a la muerte. Por lo tanto, no son contaminantes cuando ya son puestos en sus nichos. Mucho respeto para estas personas. Muchas gracias. Gracias, ministro. Un tema que también ha sido motivo de preocupación en los últimos días es esta necesidad de una parte importante de la población de nuestro país que, cumpliendo el estado de emergencia, han estado pasando estos 34 días fuera de su ciudad donde habitualmente viven, ¿no? Y entonces, ya pasado este tiempo, tienen necesidades de retornar a su ciudad de origen, donde ellos, estos ciudadanos, viven, trabajan o se educan, ¿no? El estado de emergencia fue declarado un día domingo para ser aplicado a partir del día lunes, y encontró a una serie de peruanos, peruanas que estaban fuera de su ciudad. Y entonces, pasado estos días, tienen necesidad, tienen este requerimiento de retornar a su ciudad. Eso tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo respetando los controles sanitarios por el bien de ellos y por el bien de todas las ciudades donde se van a trasladar. Para ello hay coordinaciones que se están haciendo y directamente están bajo responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros, a quien yo le digo que nos pueda explicar cómo va en el avance y cuál es la gradualidad de este proceso para que, como en todo lo que estamos planteando en este estado de emergencia, se entienda y haya colaboración de todos los que participan. Por favor, Premier. Gracias, presidente. Es legítimo el derecho de los ciudadanos de poder volver a sus regiones, pero también es legítimo defender la salud de todos los peruanos. Estos traslados internos tienen que hacerse de manera ordenada, coordinada y planificada. Y a efecto de ello, hemos venido coordinando, especialmente esta última semana, con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales y también con los presidentes de las macroregiones. Debemos compartir 3 premisas básicas. Primero, debe facilitarse el tránsito de las personas de alta vulnerabilidad, o sea, priorizar el traslado a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, aquellos que vinieron ocasionalmente a un control médico. Lo segundo, no podemos enervar algo que nos ha costado mucho esfuerzo. Seguiremos siendo exigentes con las condiciones de salud. Quien tenga que retornar a su región tiene que pasar por un necesario triaje. Cuando retorne e ingrese ya a su región, nuevamente, que a pesar de estos controles de salud, tiene que entrar en una cuarentena de 14 días. Y este proceso tiene que ser coordinado necesariamente con los gobernadores regionales. ¿Por qué? Porque si va a haber un control de ingreso y va a haber una cuarentena, quien tiene que facilitar los espacios, los lugares donde debe disponerse de esta cuarentena son los gobernadores regionales. Se ha hecho por redes sociales algunas convocatorias y se ha visto masivas inscripciones
1.000, 2.000, 3.000 personas. Por eso insistimos, tiene que ser de manera ordenada y planificada. Todo este esfuerzo que ha significado estas prolongadas semanas de aislamiento y de cuarentena, no permitamos que se vengan hacia abajo. Al contrario, dentro del esquema propuesto por el Ejecutivo, estamos inmersos en la última semana de esta prórroga de 15 días de lo que es el aislamiento. Redoblemos nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Tenemos que coordinar con las autoridades regionales. Tiene que haber orden, tiene que haber planificación. Y este traslado se está haciendo de manera grupal y ponderada. Viajes de 200 personas en 200 personas. Y más aún, en los buses de traslado no va al 100%, solo la mitad, nuevamente por cuestiones de salubridad. En estos últimos días ya ha habido viajes a San Martín, viajes a La Libertad, viajes a Piura. El día de hoy debe haber viajes a Arequipa de manera gradual. Los viajes que salgan entre hoy y mañana no significa que sean los únicos. Pueden seguirse ampliando, pero tiene que ser de manera prudente, responsable. Y aquí hacemos una invocación a los ciudadanos. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Como gobierno hacemos los mejores esfuerzos. Nuestros médicos, nuestros policías, nuestros militares, nuestros bomberos, todos suman un esfuerzo corporativo. Estamos respondiendo como país. Pero aquí también tiene que inmiscuirse en esta capacidad de respuesta, de responsabilidad y de compromiso, todos los ciudadanos. Tenemos que actuar y responder a estas circunstancias de manera ordenada, coordinada. Obviamente, quizás el ímpetu de las circunstancias pudiera estarnos determinando algunas acciones de presencias masivas. Sin embargo, no perdamos la cordura. Son semanas o días bastante críticos y tenemos que responder como país. Tenemos que agradecer y felicitar a quienes han venido brindando su mejor esfuerzo. Pero este esfuerzo no se agotó, aún continúa. Y hacemos esta reiterada invocación para que estos traslados se hagan de manera coordinada, siempre apelando a su autoridad inmediata, que es el gobierno regional, quien está en permanente articulación con el gobierno nacional. Y más aún, no estamos dejando solo a los gobiernos regionales. Hemos dispuesto que las autoridades de INDECE, cuya jefatura la tiene el general Jorge Chávez, estén dando un permanente soporte a las autoridades regionales. Muchas gracias, Premier. Un poco resumiendo lo que hemos informado el día de hoy, resaltar que se ha aprobado el decreto de urgencia donde vamos a transferir 760 soles a cada una de 1.098.000 familias identificadas dentro del sector rural del padrón que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que siempre en el ámbito rural tenemos que manifestar que con este esfuerzo de cerrar la brecha en esta educación a distancia que no podemos iniciar, y hay que ser absolutamente claro, esta segunda etapa de la enfermedad, lo más seguro, y eso lo venimos conversando con el Ministro de Salud, con los que son especialistas en la materia, no podemos concentrar población. Y los estudiantes son población que se concentra en las aulas de estudio. Entonces tenemos que pensar en un mediano plazo futuro para que puedan reiniciarse las clases. Entonces no tenemos fecha prevista para el inicio de clases. Y tal como finalmente lo recomienda el propio Ministro de Educación, dice: yo tengo que hacer mi programación como que este año va a ser clases remotas. Si en el proceso se ven que están dadas las condiciones para iniciar, se iniciará. Pero yo tengo que hacer una programación para que el año 2020 sean las clases a distancia. Ese es el planteamiento y el orden que tiene en su estructura el Ministerio de Educación. O sea, prevé que todo el año va a ser clases a distancia, precisamente para evitar la concentración de alumnos que se contagien y llevan el virus a sus casas. Entonces, para evitarlo, toda la programación. Si en el análisis, en estudio, en los meses, se ve de que el tema está seguro y se pueden convocar a clases presenciales, se verá en su momento. Pero el orden, la programación del Ministerio de Educación es para concluir el año 2020 con clases remotas a distancia. Y para eso, entonces, ya plantea el mecanismo de ayudar con elementos y equipo informático
a los alumnos rurales y a los urbanos de escasos recursos económicos. ¿Cuántos son ellos? 840 mil alumnos que van a tener su tablet con internet conexión permanente, ¿no? Entonces, y los profesores también en ese sentido con esta ayuda tecnológica. Con esto vamos a ver, que va a haber problemas seguramente como todo cambio y toda decisión, pero son problemas que solucionando estamos mejorando no solamente la educación, sino estamos cerrando la brecha que siempre ha existido. Que pensando en que ya dentro de las siguientes semanas tenemos que haber un proceso de movilización económica, activación económica, se ha dado ya un presupuesto para que unidades ejecutoras de agricultura tengan dinero para comenzar a partir del próximo mes a hacer trabajos de limpieza de canales, bocatomas, infraestructura de riego en todo el país, generando millones de jornales para este fin. A través del Ministerio de Vivienda vamos a comenzar a construir las viviendas de techo propio sin pedir que el beneficiario tenga capacidad de ahorro en una cuenta. Después de esta crisis, muy pocos van a tener esta capacidad de ahorro, pero no por eso renunciamos a la posibilidad de construir viviendas de techo propio a las familias que lo necesiten. Entonces, esa es la idea. Y también generamos puestos de trabajo, reactivamos la economía y cumplimos una función social de dar viviendas dignas a los peruanos. También, otra noticia que tenemos reciente en esta semana es que ya la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios ya calificó y quedaron dos países en este proceso que ha hecho de selección para las obras grandes de la reconstrucción que todavía están pendientes a través de gobierno a gobierno. Es decir, apenas salvemos esta situación de esta enfermedad del COVID-19, ya estamos listos para poder comenzar no solamente las múltiples y miles de proyectos pequeños y medianos que se han hecho en reconstrucción, sino los grandes proyectos de soluciones integrales de los ríos, desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, Lima, Ica, todos esos proyectos integrales, que es no solamente en el cauzamiento de los ríos, sino que viene desde el trabajo, desde la parte, todo eso ya está listo para que inmediatamente ya calificó a los dos gobiernos que están esperando. Entonces, estamos pensando en la enfermedad que nos llama el 90% de nuestra atención, trabajando mañana, tarde, noche, madrugada para ver los problemas que se presentan. Pero tenemos que un poco de nuestro tiempo también estar pensando ya en el mediano plazo para ver cómo nos preparamos para la educación, para la salud, para la reactivación económica. Todo está moviendo y sin perder de vista de que se quiera aprovechar para que avances importantes de acuerdos y consensos políticos como la paridad y alternancia quieran dejarse de lado. Entonces, todo eso tenemos que ver y tenemos que ver, por ejemplo, coordinar con los alcaldes, porque ya le transferimos el presupuesto para este apoyo en canastas de víveres para primera necesidad de las familias que más necesitan. Recién yo le pregunto a la ministra de Economía y solamente hay un avance del 37%. Es decir, todavía el 63% de los 220 millones que transferimos a los municipios no se han ejecutado. La gente, después de un mes, obviamente los vulnerables tienen esa necesidad y tienen más necesidad que hace un mes. Entonces, alcaldes, ayúdennos. Todos somos parte de este gobierno, de este Estado que queremos apoyar en esta situación de crisis. Apuremos los procesos, lleguemos con esos víveres a las familias más vulnerables que están en su distrito, ayúdennos. 37% de ejecución es poco, necesitamos que sea el 100%, y si se requiere más, se verá en su momento para dar un nuevo monto, pero usen el presupuesto que le hemos dado, con el esfuerzo de todos, mejorando las prácticas como hemos visto en estas fotos, donde hay ejemplos que sí demuestran un esfuerzo de cambio de costumbres, de actitud para evitar el contagio, con las medidas que estamos dando, a pesar de los duros momentos que estamos viviendo actualmente por el crecimiento y la demanda cada vez mayor de todo este esfuerzo hospitalario, yo estoy seguro que vamos a seguir adelante. Fuerza, con optimismo,
con realismo, pero con la convicción de que tenemos que seguir trabajando todos unidos para enfrentar esta enfermedad tan fuerte que afecta a todo el mundo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.